Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas las personas que nos están acompañando ahora en el Meet, que también nos están acompañando en la transmisión en directo por YouTube y para quienes están mirando esto de manera sincrónica. Mi nombre es Marina de Palma, soy la jefa de área de Historia en el UNO y les quiero contar cómo empezó esta iniciativa acerca de Afganistán nos ocupa. Primero, nace de una inquietud de un estudiante de cuarto año, Antonella Zócali, que me escribe para ver si podíamos empezar a investigar o armar algún tipo de equipo de investigación para saber de qué se está tratando esto que está sucediendo en Afganistán, que a veces escuchamos por los medios y que en realidad poco sabemos. Decidimos con Antonella abrirlo a la comunidad, armamos este flyer que ahí les comparto, e inmediatamente empezaron a aparecer personas de distintos cursos. Yo lo compartí, este que les estoy mostrando, ven, Afganistán nos ocupa, querés investigar con nosotros, nosotras, nosotres, sumate y escribí por privado. Se hizo público por el Instagram de Historia en el Uno, por el Facebook de Historia en el Uno, y para quienes están sumados a la oficina virtual de Jefatura Historia en el Uno, también allí se compartió en Edmodo. De esta manera, estudiantes de primero a cuarto se sumaron desinteresadamente, pusieron su tiempo a disposición y enseguida armamos un lugar en Edmodo para intercambiar. Se sumó Federico Sanlungo, profesor del EDI de Asia y África, del turno tarde, y con él toda la experiencia que tiene en dictar esta materia desde la mirada que corresponde. También se sumó nuestra profesora de geopolítica de cuarto año, la profesora Alejandra Albite, que también es jefa de área de geografía en el UNO. Ella estaba trabajando justamente con sus estudiantes esta situación desde el punto de vista geopolítico. Pero por eso quiero aclarar, esta iniciativa no nace de nosotros o nosotras como docentes, sino que se debe a que estamos atentos y atentas a nuestros y a nuestras estudiantes. Y nace de Antonella, a quien van a ver en las diferentes presentaciones que vamos a hacer hoy. Y la verdad es que, gracias a ella, el motor empezó a andar. Y después tuvo esta continuidad que les estoy diciendo. Esto no podría haber sido posible sin el apoyo y el sostén del profesor Federico Sanlungo, quien llevó adelante el equipo de investigación por justamente al estar al tanto de los temas que él dicta en el EDI hacia África, pudo seguir más el paso a paso de este proyecto. Justamente con él se trabajó toda esta primera parte que van a ver ahora inmediatamente que termina esta introducción mía y que tiene que ver desde un recorrido de dónde está Afganistán, la situación que está atravesando, cómo se llega a la situación actual y por sobre todas las cosas había algo que le inquietaba a Antonella y que transmitió esta inquietud al grupo de investigación y justamente fue de lo que se trató. De poder empezar a investigar, que es cómo se llega a esta situación, pero también cómo las mujeres tienen tanto protagonismo en este marco. Y justamente a razón de eso, entrevistamos a Belén Torchiaro y esta entrevista fue posible gracias a otra de nuestras estudiantes, que es Karina Mosquera. Es ella quien nos hace el contacto y hace posible que esta entrevista tenga lugar. Así que yo, como jefa de área, no puedo estar más que orgullosa de nuestros próximos y nuestras próximas estudiantes que ya están por ser profesores y profesoras. La verdad es que a esto se han sumado, como les decía, estudiantes de primero, de segundo, de tercero, pero por sobre todo a quienes están recién comenzando y se suman,
el poder haber llegado a la motivación de tener ganas de participar de una actividad que es extracurricular, que la verdad estoy orgullosa de todo este trabajo. Así que no me quedan más que palabras de agradecimiento a quien me escribe ese primer mail para decirme, profe, nos ponemos a investigar y aquí estamos hoy presentándolo en estas jornadas. Gracias a Marisa Sufia, que es nuestra directora, por permitirnos incluir esta temática que no estuvo pensada desde el origen, desde las jornadas, sino que tuvo que ver con una incorporación posterior. Así que gracias por cedernos espacio y lugar, porque creemos fervientemente que este tema está poco estudiado, se sabe poco, y por sobre todas las cosas queremos dar nuestro granito de arena. Así que, bueno, espero que les resulte interesante. Hay muchas horas de trabajo puestas atrás y no puedo más que decirles gracias, gracias por estar ahí, gracias a los y las docentes que estuvieron respaldando esto y gracias a los y las estudiantes que se comprometieron desinteresadamente con esta tarea. Bueno, los dejo con la presentación. Que estén muy bien. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio que hemos dado en llamar Afganistán nos ocupa. El mismo nació por iniciativa de las jefaturas del Departamento de Historia y del Departamento de Geografía del Instituto de Formación Docente número 1, Abuelas de Plaza de Mayo, y cuenta con la participación sumamente apreciada de estudiantes de diferentes años de nuestro instituto. ¿Sí? Algunos compañeros y compañeras que están por terminar la carrera y otros que recién la están arrancando. El mismo videíto va a ser una pequeña presentación que resume una parte de la investigación que hemos desarrollado a lo largo de los últimos meses y forma parte de un grupito de materiales que vamos a ir estando presentando en las próximas semanas. Además de esta presentación, queremos invitarlos a que observen el blog que están armando los compañeros y las compañeras de geografía, que también cuenta con participación de nosotros a partir de algunos materiales que estuvimos subiendo y armando. Un Padlet, que también estamos armando como parte de este grupo, ¿sí? Y que ya está en sus instancias cúlmines de elaboración. Y también una entrevista, ¿sí? Que les vamos a ir dando un poquito más de información en los próximos momentos. Bueno, a continuación, los dejo en manos de Gabriela Sánchez, que nos va a contar un poquito sobre la geografía de Afganistán. Hola, buenas tardes. Bueno, como dijo nuestro profesor Federico, ahora les voy a contar brevemente sobre Afganistán y su relación con el espacio, ¿no? Es un país que se encuentra sin salida al mar, está ubicado en el sur y centro de Asia, tiene una población de 38.055.000 habitantes aproximadamente, según un censo que se realizó en el año 2020. Su territorio abarca 652.255 kilómetros cuadrados, ¿no? Aproximadamente, lo que sería en relación de superficie como Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. Y su capital es Kabul. Su ubicación estratégica a lo largo de la Ruta de la Seda conectó al país de las culturas de Oriente Medio y otras partes de Asia. Limita al norte con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. Al oeste con Irán, al sur con Pakistán y al noroeste con la República Popular de China. A pesar de tener numerosos embalses y ríos, numerosas zonas del país están desérticas, están secas. Además de las precipitaciones normales, Afganistán recibe nieve durante el invierno de las montañas del Hindukush y Pamir, y el derretimiento de estas nieves en la temporada de primavera es la que va a parar a los ríos y arroyos. La vida política, económica y social y militar del Estado afgano está condicionada por este macizo montañoso que mencioné anteriormente, el Hindukush, que con una longitud de 600 kilómetros recorre el país del noroeste al sudoeste. Ahí podemos ver en las fotos cómo está esta montaña. Bueno, estas montañas compartimentan gran parte del territorio y dificultan las comunicaciones entre las distintas provincias, que son 32.
lo que unido a un clima continental con gran dureza en invierno favorece la importancia de las organizaciones tribales frente al gobierno central. Carece de fronteras naturales, lo que, sumado a la falta de control por parte del poder central, facilita el accionar de traficantes de drogas, armas y personas. El reducido nivel de precipitaciones y los fuertes vientos reducen la fertilidad de la tierra. Solamente un 12% de la tierra es apta para la ganadería o la agricultura en Afganistán. Las condiciones, como ya dijimos, de vida son verdaderamente duras, con una esperanza de vida de tan solo 44, 45 años. Un 20% de la población vive en pobreza extrema y uno de cada cuatro niños muere antes de los 5 años. Más del 40% de la población no consigue trabajo, no dispone de trabajo. Más del 75% de la población no tiene acceso siquiera a los servicios públicos. Uno de ellos es el agua. Tanto la realidad orográfica como la social son propicias para la actividad guerrillera. Bueno, ahora le doy el paso a mi compañero Mariano. Mario. Bueno, mi nombre es Mario Corrales. Junto con Valeria preparamos la parte histórica de Afganistán, porque sabemos que durante siglos fue un punto de encuentro donde numerosas civilizaciones interactuaron y a menudo confrontaron. Pero para entender un poco, comprender un poco el Afganistán de hoy, vamos a tratar de remontarnos a su pasado. En el año 651 se dio la conquista árabe de la zona y estos poco a poco introdujeron el Islam como base de su gobierno, dejando el territorio dominado por los emaníes, que eran un grupo de musulmanes de origen iranio. Tras varios siglos, las inquietas tribus afganas recuperaron sus libertades. Y la base del actual territorio de Afganistán viene del Imperio Durrani, que es también conocido como el Imperio Afgano, y estaba regido por la dinastía de Ahmed Shah Abdal, que lo podemos, si quizás les interesa un poco conocerlo, tiene hazañas muy interesantes, pero por ahora podemos ver solamente su foto. También podemos ver la foto de cómo era el imperio de este Afganistán. También lo podemos comparar con el Afganistán de hoy. Ahora, este Ahmed Shah Abdal es considerado como el padre del Afganistán moderno. Y este imperio existió desde los años 1747 hasta 1823, que incluía el moderno Afganistán, parte de Pakistán y parte del oeste de la India. Ahora, con esta investigación que hicimos, más o menos acotadamente, vamos a tratar de hacer un recorrido por el Afganistán colonial hasta el Afganistán moderno. Entonces, en 1823 nace el Emirato de Afganistán, el que es dominado por el Gran Juego. Este es un periodo de tiempo de rivalidad entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso, que buscaban la supremacía de la región, obviamente por su riqueza. Entonces, este Gran Juego es dominado por tres guerras anglo-afganas. La primera se da en 1839 hasta 1842. Después, en 1878 y 1880, más o menos los resultados fueron positivos para Gran Bretaña, pero no lograron mantener su dominio por los problemas con los nativos. Ahora, en 1919, que fue la tercera guerra anglo-afgana, Gran Bretaña es derrotada y Afganistán vuelve a recuperar su independencia. Y entre 1826 y 1873, entonces, nace el Reino de Afganistán con un territorio similar al que conocemos actualmente. Ahora, en el año 1973, con la ayuda de la Unión Soviética, los comunistas afganos tomaron el poder. Después de un golpe de Estado a la monarquía absolutista afgana, nace la República de Afganistán. Y con la ayuda de la Unión Soviética, los comunistas afganos lograron tomar el poder, como dijimos. Pero para llevar a cabo esto, era necesario desprestigiar los sistemas tradicionales. O sea, había que debilitar a los jefes tribales y a los jefes que tenían influencia religiosa. Ahora, ¿cómo iban a reaccionar estos? Bueno, el problema principal de este gobierno fue que intentaron imponer una ideología atea en una zona donde la religión era una parte fundamental de la sociedad.
Por eso una gran parte de la sociedad afgana se manifestaba totalmente en contra del comunismo y de ser parte de una sociedad laica. Así que se hicieron partidarios de una teocracia donde el Islam y la Sharia dominasen todos los ámbitos de la vida afgana. Como podemos ver, hay unas ilustraciones bastante interesantes donde el logo comunista es totalmente destruido. También podemos ver en la siguiente imagen lo que voy a relatar a continuación. En este sector de la sociedad que dijimos que estaba en contra del comunismo, la población se los conoce como mujahidines. Estos se levantaron en armas contra el dominio comunista y en 1978 comenzaron una guerra que duró hasta la caída de la Unión Soviética. El Ejército Rojo, que estaba ayudando a los afganos, se retiró en 1989. Entonces, el gobierno comunista afgano, que estaba de turno, continuó la guerra hasta 1992. Pero la desilusión de la Unión Soviética provocó el colapso económico de la República Democrática de Afganistán. Y entonces los fundamentalistas islámicos que mencionamos, los mujahidines, tomaron el poder. Ante este vacío de poder, las diferentes facciones mujahidines comenzaron a luchar entre sí para tener el control total del país. Y en 1996, los talibán, una de estas facciones fundamentalistas islámicas, tomaron Kabul y posteriormente invadieron casi todo el país. Ahora, ¿quiénes conformaban estas facciones? ¿Qué los impulsaba y cómo se hicieron con la hegemonía del poder? Bueno, eso lo vamos a ver ahora en la siguiente parte a cargo de Antonella. Daniela. Bueno, mi nombre es Daniela Trípodi. Yo les voy a más o menos explicar un poco quiénes son este grupo fundamentalista que se formó, que conocemos con el nombre de talibán. Bueno, la palabra talibán es el plural de la palabra TLB, que quiere decir, o se puede traducir en occidente, buscador de la verdad. Este movimiento se forma en el año 1994, en Pakistán. Está integrado en las escuelas del Corán, que es donde se estudia, y en los campos de refugiados afganos. La mayor parte pertenece a la etnia Pashtun. Este grupo fue apoyado por Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán durante la Guerra Civil en el año 1989, luego de la retirada de la Unión Soviética. Durante el año 1995 y 1996 bombardearon Kabul sin pausa y quedan al mando de Afganistán. En el año 1998, una vez que están en el poder, decretan la suspensión de los partidos políticos, la destrucción de aparatos electrónicos de comunicación, establecen la ley del talión y el uso obligatorio del burka para mujeres y niñas, que es ese uniforme, podríamos decir, esa túnica que utilizan las mujeres afganas. Bueno, después en el año 2001 fueron desplazados del poder mediante la intervención de Estados Unidos y actualmente, luego de 20 años, este grupo fundamentalista islámico volvió a tomar posesión de Afganistán. El 15 de agosto de este año, del 2021, avanzaron y ganaron territorio con la promesa de un traspaso pacífico. Bueno, a partir de ese momento, miles de afganos intentaron escapar en medio del terror y la desesperación que genera el dominio de este movimiento en el país. Sobre todo las mujeres y las niñas que temen por la vulnerabilidad de sus derechos. Se espera que este segundo gobierno talibán no sea igual que el del año 1996, ya que estos últimos tuvieron mayor contacto con el mundo y se presentan con medidas menos drásticas, sobre todo en cuanto a los derechos civiles. Ahora le voy a dar paso a Antonella, que va a explicar un poco la intervención de Estados Unidos. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Antonella Zócali. Yo voy a explicarles brevemente qué ocurrió y por qué se dio la intervención de los Estados Unidos y la OTAN en Afganistán.
Creo que hay una diapositiva, no es esta, está bien. La realidad es la siguiente, como nos venía comentando Daniela, el régimen talibán estaba en el poder desde el año 1996 hasta el 2001, y acá hay un actor interesante o importante de nombrar, que es Osama Bin Laden, que fue un multimillonario de Arabia Saudita, que en un inicio y cuando se formaron los talibán, fue aliado de Estados Unidos, él ayudó a recaudar fondos entre los gobiernos del Golfo para que aporten a lo que llamaban la causa afgana, que era justamente la lucha contra la Unión Soviética, y organizó también lo que fueron los ataques que se hicieron durante ese tiempo. Luego de la guerra civil afgana y durante el tiempo de los talibán, Estados Unidos comienza a mostrar a esta persona, Osama Bin Laden, y a su organización Al-Qaeda como un terrorista y un enemigo de la libertad, la democracia y los valores occidentales, más que nada. Con el ataque del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas, que es conocido por todos, Estados Unidos culpa a Osama Bin Laden de este ataque y le pide al gobierno talibán que lo entregue, que entregue a Osama Bin Laden para que, bueno, sea enjuiciado culpado por lo que había sucedido, y el régimen talibán se niega. Ante esto, lo que Estados Unidos hace es utilizar el artículo número 5 de la OTAN, que la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que en este artículo número 5 lo que se expresa es que el ataque a uno de los miembros de la OTAN será considerado como ataque a todos sus miembros. Motivo por el cual comienzan a bombardear Afganistán en octubre del 2001, o sea, a menos de un mes de lo que fue el ataque a las Torres Gemelas. Y se produce lo que es la intervención a este país y la ocupación, como decía antes, tanto por Estados Unidos, que es lo que más se nombra, pero también por la OTAN, por bueno, justamente lo que se expresa en este artículo 5 de la organización. Con los motivos o las causas o los objetivos que se plantearon al momento de la ocupación de Afganistán, hay tres que son fundamentales, que son capturar a Osama Bin Laden, el segundo es desalojar al régimen talibán del gobierno afgano. Y el tercero es el de promover un sistema democrático que garantizara el desarrollo y el respeto de los derechos humanos. Hay que aclarar que estos son objetivos que están plasmados en diferentes documentos, incluso hubo diferentes misiones, y las misiones se ocupaban como de dos cuestiones, que una era la de destruir o derrotar al terrorismo y la otra la de la reconstrucción de Afganistán, cosa que muchas veces se contraponía o chocaba y hacía que fuera inviable ambas cosas. Pero bueno, esos son los motivos, digamos, que se proponían y que se sostuvieron hasta último momento. Luego de casi 20 años de ocupación, en febrero, como ya se mencionó, en febrero del 2020, Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, firmó el acuerdo de Doha, que lo firmó con los talibán. Por pedido de los talibán, el gobierno afgano no estuvo, luego fue incluido en la propuesta, y aquí se acordaba el retiro de las tropas justamente para el aniversario, para el 11 de septiembre del 2021, aniversario número 20 del ataque a las Torres Gemelas. Esto se precipitó, se dio antes, como dijo Dani, ya el 15 de agosto los talibán tomaron el poder y el 31 de agosto de este año 2021 fue el último día que tuvieron la posibilidad de estar las tropas de intervención retirando a sus, digamos, a sus personas, a sus colaboradores. Con lo que tiene que ver con los resultados de esta intervención, lo que podemos, digamos, introducir o ir llegando a la conclusión ahora, luego de lo que sucedió, es que el primer objetivo que los Estados Unidos y la OTAN tenían, que era el de capturar a Osama Bin Laden, ese podríamos darlo como un objetivo totalmente cumplido, porque Osama Bin Laden fue capturado y asesinado. Con respecto a lo que es el segundo objetivo, que era el objetivo de desterrar o eliminar al régimen talibán de Afganistán, es un objetivo que está cumplido a medias porque, como ya también habíamos visto, Estados Unidos pudo tomar el control de las grandes ciudades, pero no pudo ocupar el interior de Afganistán, como decía Gabriela al inicio de la presentación, por las características que tiene el propio país. Los talibán se replegaron al interior y practicaron o llevaron adelante lo que se conoce como la guerra de guerrillas. E incluso es un movimiento que no fue derrotado porque pudo tomar nuevamente el poder ahora en agosto de este año. Y con respecto a lo que está muy en boga y que se habla mucho de Afganistán, es con respecto a la calidad de vida de su población, y se propone que la ocupación estadounidense y de la OTAN
trajo avances en cuanto a salud, educación, derechos de las mujeres, y esto es una verdad a medias porque si esos índices se comparan con los índices de la década del 70 u 80, no es tal el avance, no es tan grande. Y además, después de 20 años de guerra y ocupación, se presentan problemas como alimentación, como decíamos, uno de cada cuatro niños muere de menores de 5 años, muere por malnutrición, el acceso a los servicios básicos que es nulo en gran parte de la población. El 50% de la población afgana vive de la asistencia humanitaria de organizaciones como el ACNUR y UNICEF. Y el 80% de la población afgana reportó en el año 2020 contar con ingresos inferiores a los necesarios para cubrir sus necesidades básicas. Así que, bueno, este es un poco el panorama de los resultados de la intervención de Estados Unidos y la OTAN. Y ahora le doy el paso a Mariano para que pueda contarnos un poco más sobre este tema. Gracias, Tatonela. Mi nombre es Mariano López Gallardo y yo voy a atravesar la geopolítica de Afganistán, pero la vamos a dividir en tres fases: lo territorial, lo comercial y el flagelo interno que tiene Afganistán. Como bien vemos en la primera diapositiva, hay que plantear que lo territorial tiene que ver con una búsqueda de una estabilidad a partir de su frente interno de Afganistán y de sus países vecinos, ¿no? Que tiene fronteras con infinidad de países. Por otro lado, se plantea también la lucha de intereses de las potencias aledañas que circundan en su territorio y también de algunas potencias emergentes. Pero con la salvedad que estos países regionales rechazan la intervención de la OTAN y también de los Estados Unidos. Por otro lado, hay que decir que en este momento, a través del control del régimen talibán, existen vínculos justamente con estas potencias emergentes de la región y con países que son las repúblicas centroasiáticas, que vendrían a ser el desmembramiento de lo que eran la Unión Soviética. Yendo a la otra diapositiva, donde vamos a analizar el tema comercial, hay que decir que se impulsan nuevas rutas para expandirse tanto de norte a sur como de oeste a este. Y esto quiere decir atravesar todo el continente asiático, pero a su vez, de norte a sur, llegar hasta Europa. Esos son los objetivos a nivel comercial a futuro, donde esto se impulsa a través de construcciones energéticas, tanto de petróleo como de gas, con una generación de grandes dividendos para el Estado de Afganistán, a partir de esos nuevos corredores que nosotros podemos apreciar, que se quieren construir, y algunos que ya están construidos, que van atravesando el territorio de Afganistán para llegar a los países de la región. Por otro lado, hay que decir que también hay interés de parte de estas potencias emergentes por una explotación de los recursos mineros, que tienen que ver con la participación de empresas transnacionales, pero que trabajan en la región o que a su vez son de capitales de países de la región. Para cerrar, en cuanto a lo que tiene que ver con el flagelo interno, va a estar atravesado por tres etapas, que acá vemos justamente la próxima diapositiva. Por un lado, la corrupción estatal, que va a estar en connivencia con los grupos armados, por intermedio de negociados que van a permitir esa participación o esa expansión de estos grupos armados en la región. Por otro lado, tenemos que hablar del narcotráfico, como el principal financiamiento de las guerrillas internas. Como bien decían nuestros compañeros, los mujahidines en la época de la guerra con la Unión Soviética y también hoy a partir del régimen talibán, porque se generan infinidad de ganancias y a su vez se traduce en una mega producción a nivel mundial. Ahí en la diapositiva podemos ver la estadística, ¿no?, a nivel económico y las ganancias como proyección del Estado de Afganistán a futuro y a la actualidad.
Y para cerrar, otro de los flagelos es el contrabando, que va a estar evidenciado por el traslado de las armas, las drogas y otros productos que van a atravesar el territorio de Afganistán, pero que con su fragilidad en las fronteras y también el conflicto que atraviesa tanto en esas fronteras internas como en los alrededores, va a ocasionar serios inconvenientes. Para cerrar, en cuanto a esto que tiene que ver con lo geopolítico, nos planteamos por lo menos dos interrogantes. Por un lado, si Afganistán es un estado fallido en el día de hoy o en la actualidad, y a su vez, ¿cómo saldrá Afganistán en un futuro no muy lejano? ¿Podrá ser una república representativa y democrática? ¿Podrá también tener una amplia diversidad en sus derechos? Como sabemos, que dijeron nuestras compañeras y compañeros, el tema de la participación de la mujer. Bueno, eso es lo que se traduce o se espera a futuro, pero no tenemos respuesta al respecto. Ahora vamos a pasar nuevamente con la compañera Antonella Zócali. Bueno, ahí a modo de cierre queríamos compartirles que esta es una presentación breve de los principales ejes de Afganistán o de la actualidad y un poco de historia para poder comprender cómo llegamos hasta acá. Y tal como nos comentaba Daniela cuando nos introducía sobre el régimen talibán, ellos plantean que este nuevo régimen va a ser un poco menos radical o menos duro que el anterior. Pero ya en algunas acciones que fueron llevando adelante vemos que esto no es tan así. Por ejemplo, respecto a la ley del talión, que en realidad la ley del talión es una figura jurídica que se conoce en el imaginario, digamos, colectivo como el ojo por ojo, diente por diente, es decir, que ante un delito que se cometa se va a recibir una pena que lo equipare. Por ejemplo, el fin de semana pasado, el régimen talibán asesinó y ejecutó y colgó en plazas públicas a cuatro personas que supuestamente habían cometido un secuestro. Lo que están evaluando, según las comunicaciones que hicieron, es si estas ejecuciones y estos castigos van a ser públicos o no. Y ahí también se presenta el conflicto de que si no es público, también habilita a cuestiones aún más difíciles o más duras al no poder saber qué es lo que se está haciendo con esas personas. Y también lo que mucho se habla de la condición de la mujer en Afganistán. Como dijo Danis, con la imposición de la burka, pero eso sería como lo más simbólico, se volvieron a imponer unas leyes que se habían utilizado durante el régimen talibán anterior, que entre otras cosas lo que impide es que la mujer salga sola de su casa, sin compañía de un masculino de su familia, que vaya al médico sola, no pueden estudiar, no pueden trabajar y otro montón de cosas. Lo que queremos aclarar es que muchas de estas leyes no son propias del Islam, sino que corresponden a cuestiones de tribales afganas anteriores y que los talibán decidieron revivir. Y también en esta sintonía, digamos, para poder entender un poco más la situación de la mujer y el Islam y cómo se relaciona con los talibanes, que estamos pensando en la entrevista que seguramente les vamos a proponer junto con este video. Así que bueno, eso es todo. Bueno, muy bien, entonces. Ahí está, perdón. Me acopló justo. Bueno, muy bien, decía. Muchas gracias, quería agradecerles particularmente a los compañeros y compañeras que formaron parte de esta investigación, de este trabajo, de esta presentación, porque la verdad le pusieron muchas ganas, mucho interés, mucho esfuerzo. Y también agradecerle a Valeria Rabaro, que andaba enfermita, enfermucha y no pudo participar. También parte de este equipo formaron parte Karina Mosquera. Y Leila, se me fue el nombre, pobre Leila, Leila Levi. Leila estuvo participando en la elaboración del Padlet, ¿sí? Que es una galería fotográfica muy interesante sobre que se llama Las paredes hablan, ¿sí? Y que muestra justamente grafitis actuales de Afganistán que reflejan un poco lo que se vive en la situación social, un poco lo que estaban charlando las chicas, las condiciones de género. Y también los nuevos desafíos que planteaba Mariano sobre la geopolítica afgana. Y finalmente también, como decíamos recién, invitarlos a que participen, a que se sumen al blog que están armando los compañeros y las compañeras de geografía, que tiene material muy piola, ¿sí? Bueno, dicho esto, queden al tanto de la entrevista que probablemente subamos en breve,
que también va a ser un momento interesante. Muchas gracias a todos, muchas gracias por participar y nos estamos viendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que lo estén viendo. A todos, a todas y todes, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Tal como les habíamos adelantado en el video anterior, hoy vamos a compartir una entrevista con una invitada de lujo que tenemos, a las que tengo el honor de presentarles. Ella es Belén Torchiaro, es feminista y musulmana, licenciada en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Red de Diversidades Islámicas y sus áreas de especialización son los estudios islámicos, estudios árabes, teorías feministas, estudios poscoloniales, interseccionalidades y feminismo islámico. Muchas gracias, Belén, por tomarte tu tiempo para conversar con nosotras, con nosotros y poder ayudarnos a comprender un poquito más y mejor lo que está pasando en Afganistán en general y también la situación de las mujeres en particular. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hola Belén, hola, hola a todos. Bueno, para comenzar un poquito con la entrevista, queríamos preguntarte, después del regreso del Talibán al poder en Afganistán, mucho se habló y se continúa hablando sobre la violación de los derechos humanos al pueblo afgano en general y a las mujeres afganas en particular, ¿no? Pero, ¿qué sucedió durante los 20 años de ocupación norteamericana y de la OTAN con respecto a estos derechos? Sí, bueno, a ver, claramente el caso afgano es un caso muy paradigmático en la región. Hay que aclarar muchísimos puntos cuando volvemos a tocar este tema. Hay que aclarar lo que implicó la Guerra Fría, ¿no? Durante... históricamente hablando, hay que aclarar las cosmovisiones de los pueblos de esas áreas, ¿no? Estamos hablando de un país de Asia Central que tiene una cosmovisión absolutamente tribal, que ha sido, bueno, que tiene una historia, pueblos que tienen unas civilizaciones anteriores, que tienen arraigadas sabidurías ancestrales muy importantes y cosmovisiones culturales, ¿no? Siempre hablamos que es muy importante recalcar la cuestión de la cosmovisión tribal que tiene el pueblo afgano, las diferentes etnias que habitan su territorio en toda esa región, no solamente Afganistán. Y es imposible también no pensar en la colonización, en lo que hizo la colonización, en la línea dura que generó Inglaterra ya para 1893 aproximadamente, cuando hace la división Afganistán-Pakistán, intentando dividir a la principal etnia de la región, que es la etnia Pashtún, que luego es la que mayoritariamente adopta a este grupo, ¿no? Talibán, es uno de los grupos que se generan en plena situación de Guerra Fría. Y claramente es un conflicto bélico, es una crisis humanitaria absolutamente catastrófica. Claramente estamos hablando de una consecución constante de invasiones al pueblo, ¿no? No solamente cuando Estados Unidos invade ya para el 2001, ¿no? Afganistán, sino muchísimo anteriormente, este fuego cruzado de Estados Unidos, los Estados Unidos trabajando cual espionaje, generando, ¿no? Inyectando armas en la región, generando esta escalada de violencia. Hay que aclarar que el mundo islámico es muy diverso, hay que aclarar, y tener que aclarar siempre también es un discurso del colonizador, digamos, es un discurso violento, porque todas las personas que tienen que salir a aclarar algo es porque siempre están siendo violentadas discursivamente. El mundo islámico está siendo violentado discursivamente desde
desde hace muchísimos siglos, pero podría decir que ya en la modernidad, desde la caída del muro de Berlín, ¿no? Claramente con la caída del muro de Berlín, con la caída de la constitución de ese bloque, había que generar un nuevo enemigo público, había que generar un enemigo en común, y ese enemigo en común fue el Islam, ¿no? Lo sigue siendo la instalación de discursos y la universalización de discursos. La universalización de discursos absolutamente islamofóbicos. Aclarando esto, islamofóbicos y racistas, ¿no? Porque la islamofobia no es otra cosa que un discurso racializado. Es racismo puro y exclusivo. Aclarando esto, bueno, el grupo talibán es un grupo claramente violento, es un grupo que no está reconocido por ninguna escuela en el mundo islámico. Es un grupo que surge en pleno contexto de conflicto bélico entre este fuego cruzado de los Estados Unidos con la Unión Soviética y bueno, claramente es un grupo totalitarista, violento y que se maneja a través del terror, ¿no? Los peores que lo sufren son los musulmanes. Digamos, los peores que sufren un grupo semejante son los musulmanes, y no solo los musulmanes del territorio afgano, al cual someten con múltiples estilos de vejaciones, sino también el mundo islámico en su conjunto, ¿no? Ampliando esto con los diferentes tipos de violencias discursivas, simbólicas, ideológicas. Yo siempre digo que no hay guerra que se sostenga sin ideologías. Cualquier invasión se sostiene a través de ideologías. Claro. Y el sostenimiento de esa otredad construida ficcionariamente, ¿no? Como una otredad, como los bárbaros, como los incivilizados, como los salvajes, a los cuales hay que llevarle la modernización, a los cuales hay que reconstruirlos y a los cuales siempre están siendo infantilizados. Si ustedes escuchan el primer discurso de Biden, cuando se armó todo el conflicto fatal, ¿no?, de ese 15 de agosto pasado, el primer discurso fue un discurso, bueno, se hace un análisis del discurso en general. Esto es bien propio de la ciencia política, pero digamos, si hacen un análisis del discurso, es un discurso, bueno, es decir, no sé qué pasó, nosotros hicimos todo lo que pudimos, ¿no? Como este niño que uno lo manda a las mejores escuelas, pero que igual sale mal. Entonces, ellos ahora de repente no saben qué pasó, hicieron todo lo que pudieron para que el pueblo afgano esté bien, supuestamente, entre muchas comillas, hablando de estos 20 años de invasión, y así todo sucedió eso. Bueno, no, eso no es así, ¿no? Esos discursos monolíticos no son así. Estos 20 años en donde hubo 20 años de invasión, hubo 20 años de continuar las violencias interétnicas que hay en la región, claramente como los talibanes son mayoría pashtún, el gobierno tutelado y corrupto que pusieron era de otra etnia, si eras pashtún no podías acceder a ser parte del gobierno tutelado que pusieron. Las mujeres, tanto que hablan de las mujeres, siempre como escudo, ¿no? Siempre como cuerpo territorio a ser disputado, las mujeres no vivieron la panacea de la libertad, ni el pueblo afgano estaba viviendo la panacea de los derechos humanos, y lo pongo entre comillas, en términos occidentales. Hubieron, cada vez que hay una invasión hay que aclarar que hay una tajada de todas lo que se interviene económicamente, de las múltiples empresas que siempre intervienen, empresas, ONGs, etcétera, que siempre intervienen en territorio, ¿no? Y eso solamente para hablar
de algo, ¿no? Afganistán es también un cruce geopolítico impresionante. En Afganistán se produce el 3/4% del opio del mundo. La heroína, esta calidad que consumen en Europa, sale del trabajo de las manos esclavas, del trabajo esclavo de esos campos afganos. Afganistán es un país absolutamente rico en minerales, zinc, litio, el litio ahora que se utiliza tanto para cualquier tipo de las baterías, digamos, las baterías. Hay que hacer estas conexiones cada vez que vemos, hay que hacer estas conexiones tal vez para que nos bajen a tierra cada vez que vemos algo sobre lo que se dice con respecto a Afganistán. Bueno, Helen, un poquito ya nos estuviste respondiendo con esto que nos comentabas, pero lo que observamos es que los medios de comunicación siempre suelen crear ideas erróneas o confusas respecto a diferentes situaciones, y en el caso particular de Afganistán, nunca se llega a definir con precisión la distinción entre ser musulmán, el Islam y el talibán. Entonces, lo que te queríamos preguntar es qué tiene que ver, si es que algo tiene que ver, el Islam con las leyes del talibán, o incluso con sus comportamientos, para poder aclarar un poco esa situación. Bueno, los grupos talibán son grupos violentos que hacen un uso político del Islam, ¿no? El uso que tienen es un uso político, un uso a través de la dominación, ¿no? Es un uso violento. Nadie se pregunta, por ejemplo, si el Ku Klux Klan representa a todo el cristianismo. Sin embargo, sí se preguntan por qué sí asocian a los talibanes con los musulmanes. Claro. Y eso habla de una, y eso esconde detrás de ese pensamiento y esas asociaciones una supremacía racial blanca. Porque claramente los cristianos no tienen que salir a aclarar que hay un grupo, que hubo un grupo fundamentalista o que hay grupos fundamentalistas y que no son, y que son una excepción a los mensajes del cristianismo, etcétera, etcétera. Bueno, grupos violentos hay en todas las culturas, en todos los conflictos y en todas las situaciones culturales de tensión en donde median los principios religiosos. Hay que aclarar que en el mundo no occidental la religión es un principio ordenador fundamental. Es un centro neurálgico de poder. Los que acceden a el discurso religioso acceden a centros de poder. En este caso, accedieron a centros de poder a través de este discurso porque son discursos que los legitiman a ellos mismos en esta cosmovisión cultural de la que estamos hablando, y claramente hacen un uso político y violento de eso. Y hay que aclarar que tener el monopolio de la fuerza no es lo mismo que gobernar. Entonces hay que ver ahora qué va a suceder, cómo va a ser el devenir de ese pueblo con esta situación. Perfecto. Y en relación a algo que vos también mencionabas, justamente, en tanto el cuerpo de las mujeres como territorio de dominación, desde nuestra mirada occidental, ¿cómo interpretar el uso del velo en sus diversas variantes, ¿no? Sabemos que hay muchas formas de usarlo en el Islam, pero ¿cómo interpretarlo para dejar de verlo como un símbolo de dominación o de opresión hacia la mujer? A ver, ya lo que se subyace, los subtítulos de pensar que otro tipo de vestimenta hacia las mujeres significa opresión, detrás de ese pensamiento, detrás de esa asociación, hay un principio ordenador del privilegio racial. Hay un principio ordenador que dice cómo tienen que ser los modelos de libertad, ¿no?
hay modelos de libertad impuestos en el mundo occidental. Esos modelos tuvieron un devenir histórico, ¿no? Podemos, no sé, hacer un corte, qué sé yo, desde la Revolución Francesa a esta parte, tuvieron un devenir histórico en nuestros pueblos y en sociedades occidentalizadas como las sociedades de América Latina. Digo occidentalizadas porque decir que Occidente es nuestra América Latina de la Vía Yala es para mí me genera tensión. Pero digamos, sí, claro, me genera tensión decir que América Latina es Occidente. Pero por eso hablo todo el tiempo de la colonialidad. Por eso hablamos todo el tiempo de la colonialidad y de tender puentes entre lo que significa el mundo no occidental y Occidente, y lo que hizo a ese mundo y a nuestras mentes y al colonizar nuestras mentes de esta manera. Volviendo al caso, digo que el velo que hay que correr es el velo occidental. Ese es el velo que hay que correr a la hora de observar cualquier otra cultura, y esto me refiero no solamente a la cultura islámica, el uso de la vida pública y el uso del espacio público, y el uso de, la interpretación de lo público y lo privado, y cómo me expongo como mujer dentro de lo público y lo privado, es distinto, y no tiene por qué ser igual y de la misma manera en todos lados. Y ese sesgo es un sesgo muy fuerte que tenemos desde nuestra mirada en pensar que las mujeres sí o sí están siendo oprimidas porque tienen un uso específico de su vestimenta en la vida pública, ¿no? Digamos, eso es muy importante mencionar, y también es muy importante mencionar que el uso del velo en el Islam es un uso polisémico, lo que significa que tiene múltiples sentidos, no uno solo, ¿no? Tiene múltiples sentidos, sentidos identitarios, sentidos culturales, sentidos políticos, sentidos de reivindicación identitarios. Hay millones de ejemplos que podría mencionar en donde las mujeres con la colonización fueron obligadas a dejar de usarlo, porque esto, la colonización no fue otra cosa que imponer en diferentes regiones, como por ejemplo el caso argelino. Francia invadió, Argelia era una provincia francesa durante más de 130 años, y cuando durante estos más de 130 años impuso su modelo laicista, el modelo laicista francés, ¿no? Fue impuesto a través de la fuerza y para quitarles a todo el pueblo la identidad, y claramente cuando hay un conflicto bélico, el primer cuerpo territorio que está siendo violentado es el cuerpo territorio femenino. Es así que, por ejemplo, el cuerpo territorio de las mujeres es estipulado como arma de guerra, ¿no? Las violaciones masivas, por ejemplo, ¿no? Siempre, entonces, siempre este cuerpo territorio femenino está siendo puesto en disputa, en una disputa política entre los dos patriarcados. Entonces, hablar ahora que las mujeres afganas y darles a elegir a las mujeres afganas entre el patriarcado colonialista del invasor y el patriarcado islámico al que están sometidas, me parece un discurso, sobre todo desde los feminismos en nuestra América Latina y en Occidente, muy violento. Entonces, tenemos que interpretar a los feminismos, y hablo en plural, intencionalmente, porque no hay uno solo, porque hablamos desde las intersecciones, porque hablamos desde habitar movimientos que no tienen temas saldados, y eso es el feminismo, es no tener temas saldados continuamente, y es interpretar eso, es interpretar las diferentes luchas y disputas que se dan en diferentes lugares. En relación a esto que vos estás comentando y que es muy interesante, nos preguntamos cómo podemos, desde el lugar de privilegio en el que nos encontramos, aportar a la lucha de las mujeres afganas, de lo que ellas realmente quieren, cómo podemos difundir y aportar o apoyar sin caer en una posición o una postura paternalista desde el lugar en el que nos encontramos. Bueno, lo fundamental es visibilizar. Creo que lo fundamental es dar la palabra desde acá, desde nuestros contextos, desde nuestros lugares, dar la palabra, desmitificar,
romper con los discursos monolíticos, romper con los reduccionismos occidentalistas, blancos, hegemónicos, ¿no? En donde todo es una sola cosa, donde la reducción es que la responsable de todo esto es la religión, ¿no? Estos reduccionismos que siempre nos impiden ver toda la diversidad que hay en un mundo, ¿no? Toda la diversidad que hay incluso dentro de la población afgana, para hablar del caso afgano, o toda la diversidad que hay dentro del mundo islámico, que es un mundo absolutamente diverso, es romper con eso desde la palabra. Creo que la lucha hoy en día es una lucha por la palabra, en un exceso de información que tenemos, en un exceso de los medios masivos de comunicación que nos invaden constantemente con millones de información que desinforman. Esta claro. Píldora, ¿no?, en la que constantemente estamos siendo inyectados con información errónea, con información sesgada y con discursos violentos. Y por otro lado, bueno, hay muchas organizaciones que acá desde América Latina estamos intentando también hacer un llamamiento a un corredor humanitario, porque esta es una catástrofe humanitaria, haciendo un llamamiento a un corredor humanitario, a visas humanitarias, a visas de refugio, y hay programas muy interesantes, como los programas de asilo comunitario, que son familias de la sociedad civil que se proponen para tener, para recibir personas refugiadas, ¿no? En este caso es sacarle a los estados esta cuestión del peso para el tema de los refugiados y ponerlo en la sociedad civil, ¿no? Patrocinios comunitarios, se llama los programas. Ya son programas que estuvieron funcionando muchísimo con el caso sirio y ahora estamos pidiendo a las autoridades que también se siga haciendo con el caso afgano. Bien. Me gustaría comentarle a quienes nos estén viendo y escuchando que en la descripción del video van a poder encontrar tus redes sociales. Que seguramente van a poder encontrar esta información, ¿no? Para poder unirnos y ver desde cada uno, desde el lugar de cada uno, cómo podemos ayudar, ¿no? Y justamente estábamos pensando, nosotros, desde nuestro lugar de formación educativa, ¿cómo pensás que se puede hacer para ayudar desde la escuela, desde la educación? Siempre, por supuesto, desde una mirada de respeto hacia la diversidad, ¿no? Bueno, hay múltiples maneras, esto de visibilizar, esto de dar espacio, de construir espacios, sobre todo para empezar a problematizar, ¿no? Creo que es importante problematizar esto, no solo lo de con respecto a los medios de comunicación, sino problematizar y dar cuenta de la existencia de. Creo que muchas de las resistencias son solamente existir, como pasa en muchísimos colectivos. Entonces, desde el lado de los feminismos islámicos, es existir, ¿no? Es decir, ok, esto existe. Esto existe, está dando batalla, está dando disputa de sentido. La importancia de la disputa de sentido, de que esto tiene una razón de ser, lo mismo que todos los paradigmas reformistas dentro de las culturas, desde las diferentes diversidades religiosas que hay. Porque no solo sucede con el Islam, sucede con el cristianismo, sucede con el judaísmo, por hablar de las principales religiones monoteístas. No digamos, lo cultural sucede, los paradigmas religiosos suceden, y hay paradigmas religiosos que están siendo puestos en tela de juicio de muchísimas miradas, y también, por ejemplo, con colectivos LGTB, con colectivos queers, con colectivos trans, digamos, todas estas multiplicidades de diversidades coexisten. Y es importante por eso hablar desde la mirada interseccional. Cuando hablamos desde la mirada interseccional, y esto bajándolo a la escuela, es tener esto, es tener esta mirada interseccional. Que docentes y estudiantes tengan esta mirada interseccional a la hora de abordar los temas, ¿no? Esos son los lentes con que vemos
inclusive los textos, ¿no? Son los lentes con los que podemos analizar los textos en el aula y analizar, analizar los sesgos que tienen muchos textos. ¿Cuántas generaciones nuestras fueron criadas por el manual Capelús en América Latina? Con editoriales que fueron de la colonia, con editoriales, ¿qué decían esas editoriales sobre nuestros pueblos originarios? Entonces, digamos, eso se replica, entender que es lo mismo, que se replica de la misma manera una y otra vez a todo, no solamente a nuestros pueblos originarios. Excelente, excelente. Bueno, Belén, lamentablemente tenemos que ir cerrando la entrevista, pero queremos agradecerte la generosa predisposición que tuviste para con nosotros, para poder colaborar, para esta entrevista. La verdad que un placer realmente. Muchas gracias a ustedes por el espacio y espero haber aportado. Sí, totalmente. Totalmente, sí. Y bueno, queremos aprovechar también la ocasión para agradecerles también a todos les compañeros que estuvieron colaborando con este trabajo de investigación sobre el caso afgano. Y también un especial agradecimiento a los profesores Marina de Palma y Federico Sanlungo, que está acá en este encuentro con nosotros, porque estuvieron apoyándonos, guiándonos y bueno, para poder hacer real y concreta esta propuesta de alcanzar, de hacerle llegar a las personas un poco más de información y un poco más de claridad al respecto. Así que bueno, gracias para todos. Y perdón, no quiero olvidarme también de que quiero invitar a quienes estén viendo y escuchando que todo este material también va a estar compartido en el blog de la profesora Elvite, que está elaborando junto con compañeros de la carrera de geografía. Así que bueno, están todos invitados a seguir informándonos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.